Hola mis pequeños, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, nos volvemos a reencontrar por este medio. En este caso estoy haciendo un video desde mi celular para abordar el triple de un número, ¿sí? Bien, vamos a comenzar a definir qué es el triple. El triple es tener tres veces la misma cantidad de un número. Por ejemplo, 4 más 4 más 4, que es igual a 12. ¿Cómo calcular el triple de un número? Podemos sumar 6 más 6 más 6, que es igual a 18. Pero nosotros también podemos multiplicar, que es la operación que hemos abordado en estos días anteriores. ¿Sí? Sabemos que cuando se repite un número, varias veces un número, podemos multiplicar. En este caso, el signo de por es las veces que se repite el número. Entonces vemos que el 6 se repite 3 veces. Entonces la multiplicación queda planteada de la siguiente manera. 6 por 3, 6 veces 3 es igual a 18. También lo podemos hacer sumando. El triple de un número se puede calcular sumando el número 3 veces. Por ejemplo, 2 más 2 más 2 que igual a 6. 7 más 7 más 7 que es igual a 21. Aparte de sumar, podemos multiplicar. El triple de un número se puede calcular multiplicando el número por 3. Por ejemplo, 2 por 3 es igual a 6 y 7 por 3 es igual a 21. Bien, vamos a abordar desde una situación problema. Vamos a leerlo. En la papelería, una lapicera cuesta 25 pesos y una caja de marcadores cuesta el triple del precio de la lapicera. ¿Sabes cuánto cuesta la caja de marcadores? Vamos a comenzar a analizar esta situación problema a partir de la respuesta. Vamos a empezar al revés. La caja de marcadores cuesta 75 pesos. ¿Cómo obtuvimos esa respuesta? Bueno, como la lapicera cuesta 25 y la caja de marcadores cuesta el triple, significa que el 25 lo tenemos que sumar tres veces, ¿verdad? Y eso da un resultado de 75. Vemos que el 25 se repite tres veces. Como se repite tres veces, por lo tanto también podemos multiplicar. 25 por 3, 75 y llegamos al mismo resultado. ¿Sí? Bueno, espero que les sirva el video. Vamos a practicar la tabla del 3, ¿sí? Las veces que se repite un número. En este caso, tres veces se va a repetir los números que van del 1 al 10. ¿Sí? También les voy a decir algo. Cualquier número multiplicado por 0, ¿sí? Por ejemplo, en la tabla del 2 no lo colocamos, pero 0 por 2 da como resultado 0, ¿sí? Y lo mismo pasa con la tabla del 3. 0 por 3 da un resultado de 0, porque si yo repito tres veces una cantidad que no tiene nada, ¿sí? Da como resultado 0. Espero que les sirva. Chau, chau, besitos.